En un minuto daremos inicio a este día de vitaminas para el alma. En un minuto. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva Oblato de María Inmaculada, saludándolos desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Santa Rosa, sin lugar a dudas, es un lugar único, un lugar en el cual pues Dios me llamó a servir después de estar recién ordenado. Hace 2 años, exactamente en un 18 de mayo del 2018, fui ordenado sacerdote para Cristo, sacerdote para la Iglesia, sacerdote para el pueblo de Dios. Mi consagración, mi ordenación, no tiene sentido si no está Cristo. Mi ordenación sacerdotal no tiene sentido si no está la Iglesia. Y mi ordenación y mi consagración no tiene sentido si no es por el pueblo de Dios. Una de las grandes, yo creo que en los cuales hemos sido llamados en nuestra vida es a la santidad. Y el llamado a la santidad no solamente se ve reflejado en una vida consagrada. Desde nuestro bautismo fuimos llamados a la santidad primera, a la santidad única. Y no por nuestros méritos, porque a veces pensamos que a lo mejor por mis propios méritos yo voy a alcanzar la santidad. Todo es gracia de Dios. Todo viene de Dios. Dios nos comparte su santidad porque Él es santo. Dios no es que tenga en cierto sentido, niveles de santidad, Él es el santo. Como a lo mejor podemos decir, Dios no es santo, Él es el santo. Y Él nos comparte esta santidad y nos invita desde nuestro bautismo de manera especial. Porque yo creo que aún los que no son bautizados, aún los que no profesan la religión católica, aún los que a lo mejor pues practican otra religión, denominación, yo creo que por el hecho de ser creados, están llamados a la santidad. Pero nosotros como católicos, desde nuestro bautismo, nos sumergimos en la pasión de Cristo para resucitar una vida nueva juntamente con Él.
Y por eso la exigencia de la santidad es mucho más grande. Y a veces pienso que no es una exigencia como que, bueno, vamos a cargar con algo. La santidad a veces puede ser algo tan simple, el vivir nuestra vida en plenitud. Decía San Irineo, la gloria de Dios es el hombre totalmente vivo. La gloria de Dios es el hombre viviendo en plenitud. Esa es la gloria de Dios. Esa es la santidad. Y por eso, mis hermanos, yo creo que agradecer al Señor, en este caso, agradeciendo yo a Dios por este don, que no yo lo merezco, que no es porque yo tengo cualidades especiales o cualidades sobrenaturales, o que yo crecí en el mejor hogar del mundo, que nunca he cometido pecado. No, soy tan frágil, soy pecador, soy limitado, tengo muchas deficiencias, tengo debilidades, tengo errores, pero Dios se fijó en la humildad, en lo pobre, en lo humilde, que es, a lo mejor digo, en lo bajo, en el pecado hasta cierto punto para llamarme. Dios me llamó sin poder decir que pues ya lo tenía todo en la vida, ¿no? Dios me llamó por pura generosidad y don suyo. Y por eso las palabras de Jesús cuando dice, no son ustedes los que me han llamado, soy yo quien los llamó a ustedes. No son ustedes los que tomaron la iniciativa, soy yo quien tomé la iniciativa. Y yo creo que en ese sentido es agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Aún en la vocación que ustedes vivan, en la vocación que ustedes representen, es un don de Dios. Dios los ha llamado para eso. Dios nos ha amado y por eso nos ha llamado. El 18 de mayo también marca la pauta del nacimiento de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue elegido papa en el año 1978, en el año en que yo nací. Por eso yo creo que San Juan Pablo II es el papa con quien yo crecí, con quien yo me formé, con quien yo a lo mejor también, sí, y conocí la vida consagrada, la vida sacerdotal. Y San Juan Pablo II, pues hoy es el día de su cumpleaños. Si viviera en la tierra, porque ahora vive para Dios, vive eternamente, está viviendo la Pascua eterna. Él sí ya está viviendo la Pascua eterna. Nosotros estamos viviendo una Pascua temporal hasta que el día que nos llegue también a nosotros vivir la Pascua eterna. San Juan Pablo II, si estuviera aquí en la tierra, cumpliría 100 años. Así que cuando fui ordenado, pues fui ordenado el día de su cumpleaños, con quien yo tengo un gran aprecio por San Juan Pablo II, el santo que movió muchas cosas. Aún en mi juventud fue la primera vez que yo lo conocí en persona, estando en los grupos juveniles, fuimos a un evento juvenil y ahí tuve la oportunidad de conocer en persona a San Juan Pablo II. Así que se podría decir, en cierta manera, vi a un santo en vida. Y yo creo que así como él fue santo, que él me ayude a mí a ser santo en mi vocación, en mi vida, en mi ministerio, y que nos ayude a todos a alcanzar también la santidad, esa santidad que solamente viene de Dios. Agradezco a mi padre y amigo, el Bishop Pfeiffer, el Obispo Pfeiffer, que fue quien me ordenó,
quien me acompañó y de hecho ayer me llamó para felicitarme, y cada año tiene ese gesto de llamarme para saludarme y felicitarme. Al otro lado también está el paño con el cual se me secaron las manos, o se me limpiaron con el óleo del crisma con el cual fui ungido, y por el cual también quiero también en este día pues felicitar, perdón, bendecir y a todos a través pues de esta primera unción que se me dio. Un día lleno de amor, un día en el cual uno experimenta muchas cosas. Pero bueno, ya de una introducción muy larga, ¿eh? Gracias por todos los gestos de amor. Gracias por esta parroquia, porque aquí he nacido. Me ordenaron como sacerdote y empecé a hacer mi ministerio en esta parroquia. Así que Santa Rosa siempre será pues la niña de mis ojos hasta cierto punto. Mi primer amor en el ministerio, en el servicio. Porque mi primer amor es Jesús, mi primer amor es Dios, mi primer amor es la Santísima Trinidad. Pero mi primer amor en el ministerio será Santa Rosa, por el cual, aunque nosotros nos tenemos que mover, yo estaré orando por todo lo de Santa Rosa toda mi vida. Porque siempre va a ser la primera parroquia. Así que no están solos, no los abandonamos, porque Dios está con ustedes, que es más importante, mucho más valioso que nosotros. Por eso yo sigo insistiendo a la comunidad de Santa Rosa, sigan fieles a Jesús, sigan fieles a Dios, no a nosotros. Nosotros somos hombres de carne y hueso, dijera San Pablo, el único que vive, el único que permanece, el único que es fiel, el único que es consistente y que es firme es Dios, es Jesús. Así que no se dejen abatir. Aun aunque haya personas que estén metiendo ideas, cosas, aun aunque alguien los esté invitando a otros lugares, a otras denominaciones, otras religiones o como le llamen, permanezcan unidos, permanezcan fieles a Jesús, fieles a Jesús. Y digo, porque al final de cuentas, pues yo creo que es ahí la perseverancia en la fidelidad en Jesús. Bueno, tomamos nuestra vitamina el día de hoy, mayo 18 del 2020. La liturgia nos dice que el día de hoy, pues, es el día de San Juan I, que es uno de los papas que tomó el nombre de Juan. El nombre Juan de los papas ha sido pues muy usado, porque el último papa fue Juan XXIII. Entonces, han sido 23 papas que han tomado el nombre de Juan. Juan Pablo I lo tomó después de Pablo VI y previo fue Juan XXIII. Entonces fue Juan Pablo I y de ahí Juan Pablo II, ¿va? El día de hoy también en el Vaticano es la primera vez que se van a abrir las iglesias en Roma para celebrar públicamente después de toda esta batalla en la pandemia que ellos han vivido y siguen viviendo y con algunas precauciones, pero van a abrir ya al público y de hecho el Papa Francisco iba a celebrar la primera misa en la capilla de San Juan Pablo II en sus 100 años de nacimiento. Que este símbolo, que esta manera en la cual la iglesia desde la sede en Roma se abre, sea signo de esperanza para todos, que pronto, pronto, Dios quiere que ya vivamos esta también realidad aquí nosotros, en California y en otras partes del mundo, donde pues, las iglesias permanecen cerradas. Pedimos pues a San Juan Pablo II su intercesión y pedimos también la intercesión de San Juan I para que intercedan en este día y felicidades a todos los Juanes en este día de tantos Juanes que hay, va.
Recuerdo a algunos Juanes que conozco, así que felicidades a todos los Juanes y a todos los que estén cumpliendo año. Nos disponemos y ponemos nuestro corazón delante del único que es santo, del único que nos ama y el único que es Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, el Señor ha vencido y nos ha prometido el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores. Mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita las vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso himno, sin lugar a dudas. Dice, me gusta cómo utiliza esto, el momento de fiesta, momento de alegría. Hemos sido llamados a la vida, no al sufrimiento. Digo, el sufrimiento es inevitable, el sufrimiento a veces es parte de la vida, pero no hemos sido creados para sufrir, hemos sido creados también para disfrutar de este mundo, para vivir este mundo en plenitud. Por eso le decía la versión de San Irineo, la expresión de San Irineo, la gloria de Dios es el hombre totalmente vivo. Y habla sobre esta fiesta de flores, esta fiesta donde hay flores, dice, y flores de olores, de finos olores. Pero dice, en estas flores también hay flores de fruto, que significa que aún en la hermosura que podamos nosotros reflejar, estamos llamados a dar fruto, no solamente en quedarnos en esto, en lo bello, en lo hermoso, sino también de crear algo diferente, algo que deje huella, algo que haga la diferencia, como se dice. Y, sí, y esta manera en la cual a lo mejor podemos nosotros dar fruto es a través de la resurrección de Cristo. Y por eso dice, aunque la iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo, porque Jesús resucitando es como la flor que se abre para esparcir su hermoso olor. Y el olor a santidad, que de hecho es una expresión bíblica, el olor a santidad, qué mejor olor que el de Jesús en la santidad por ser el santo, ¿va? Dice que nadie se sienta muerto cuando resucita a Dios. Y a veces yo creo que andamos en la vida sintiéndonos muertos, ¿va? Pero ¿por qué sentirnos muertos si Dios ya resucitó? Y aún aunque Dios nos llame a su presencia, ¿verdad? A través de la muerte, a través de este paso de la muerte, Dios es el que vive. Dice que si el barco llegó al puerto, llegamos junto con vos. Al final, este puerto seguro, esta patria eterna en la cual somos navegantes, somos peregrinos, está en Dios. Y a veces vamos como en un barco, donde a veces hay tormentas, donde a veces se tambalea nuestra vida, pero vamos, seguimos avanzando, tenemos que seguir ese barco hasta llegar al puerto seguro, pero que lleguemos con Dios, no con alguien más, que lleguemos con Dios. Bueno, pues dice, al final dice, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Vuelve a repetir esta misma expresión de Dios, de Jesús, que resucitó y que esparce su olor de santidad y nos comunica el olor de santidad a nosotros.
Hacemos el Salmo 18a. Este salmo está dividido en dos partes. Vamos a escuchar la primera parte de este Salmo 18a. Dice: El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Ahí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para a veces ver al Creador, tenemos que ver la creación. Decía Santo Tomás de Aquino que si hermosa es la creación, cuán más hermoso será el Creador de todo esto. Y si queremos conocer al Creador, necesitamos mirar sus obras, su creación, lo que Él creó. Y por eso este salmo empieza diciendo eso: El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Estamos viendo, a veces vemos cómo la misma creación proclama eso, lo grita, lo pregona, que es obra de Dios. Y a veces no nos damos cuenta, pasamos el día a veces sin mirar todo lo hermoso que Dios ha hecho por todos, ¿verdad? Y dice: sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Entonces, Dios siempre está hablando. Dios siempre nos está comunicando algo. A veces nosotros somos los que nos tapamos los oídos, o ignoramos, o no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta. Pero Dios siempre está hablando, siempre quiere decirnos algo. Hacemos la lectura de Romanos 10, versículo del 8b al 10 también. Dice la palabra: La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura, pues, la hemos escuchado todos los lunes desde que empezó la Pascua. Este es la sexta semana, entonces esta es la sexta vez que escuchamos esto, ¿eh? Y habla sobre la palabra. Dice que la palabra esté cerca de ti, en tus labios y en el corazón. Que lo que hablemos, pues, sea palabra de Dios, ¿verdad? Que procuremos que siempre esté cerca de nuestros labios, para que cuando querramos decir una maldición o querramos decir algunas cosas no tan propias, pensemos en la palabra y mejor utilicemos palabras que vengan de la palabra de Dios. Y el corazón, porque en el corazón, como dice Jesús, en el corazón habita todo lo malo, ¿verdad? Dice: no es lo que entra, sino lo que viene desde adentro. Y dice: ahí está toda clase de maldad: la envidia, los celos, la ira, la lujuria, los egoísmos, tantas cosas, dice. Entonces, si ponemos la palabra de Dios en nuestros labios, cerca de nosotros, en nuestros labios y en nuestro corazón, también el corazón se transformará, porque también del corazón surgirán sentimientos de la palabra de Dios. Y ojalá hoy podamos nosotros invitar a la palabra, y la palabra con mayúscula, que la palabra de Dios es
no solamente estamos hablando de la Biblia, que es palabra de Dios, pero palabra de Dios a veces pueden ser cosas mucho más grandes, que a veces no está en la Biblia, pero que son cosas buenas, cosas del amor, cosas de Dios, cosas del crecimiento, algo que nos pueda dar más plenitud y nos pueda dar santidad al final de cuentas. Y dejemos que la palabra esté cerca de nosotros, que podamos inundarnos de la palabra, para que así podamos alcanzar la salvación, dice San Pablo. Porque si profesamos con nuestros labios y creemos en el corazón, alcanzaremos la salvación. Respondemos a la palabra. El Señor ha restado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha restado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Oh Cristo, Hijo de Dios vivo, escucha la oración de los que te imploran. Jesús resucitado, escúchanos. Tú que guiaste a Israel por el desierto, precediéndole con una columna de fuego, sé hoy para nosotros la luz de la vida. Jesús resucitado, escúchanos. Haz que sepamos encontrar alimento espiritual en la Sagrada Escritura y abre nuestro entendimiento a la comprensión de todo lo que nos quiere decir. Jesús resucitado, escúchanos. Tú que has traído la paz al mundo, visita los países que están en guerra para que alcancen la reconciliación. Jesús resucitado, escúchanos. Que la fuerza de tu resurrección llegue también a los artistas, para que en sus obras puedan mostrar la verdad del hombre y la mujer y reflejen la apertura a la trascendencia. Jesús resucitado, escúchanos. Pues pedimos por intercesión de San Juan Pablo II y San Juan I, por el fin de esta pandemia, por toda esta situación que estamos viviendo, por los lugares donde ya hay mayores esperanzas, donde se están abriendo algunas cosas, que el Señor los proteja, que el Señor ayude para que pues esto también no vaya a ser contraproducente, que el Señor también permita que los que tienen sus manos los destinos del mundo, pues vean el bien común, no solamente intereses económicos, que los también los científicos pues puedan encontrar una pronta cura para todo esto que estamos viviendo. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Pues también pido al Señor por todos los sacerdotes, por todos los consagrados y también las consagradas,
que hemos dado un sí al Señor, que en esta consagración podamos nosotros vivir aún en medio de las luchas que vivimos día a día, aún en medio de las limitaciones, podamos perseverar, podamos encontrar la alegría del Evangelio, podamos vivir con pasión esta entrega para poder pues reflejar el rostro de Cristo, no para gloria nuestra, sino para gloria solamente de Él. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Quiero también pedir por aquellos que han muerto, especialmente, bueno, una señora que pues es la suegra de mi hermana, una gran mujer que siempre me apoyó, que siempre oraba por mí, siempre estaba al pendiente de mí, y que el día de hoy el Señor la llamó a su presencia. Señora Melanie Kapler, y por todos los que murieron en estos días, los que murieron en este día como ella, y por los que van a morir en este día, que el Señor les conceda el descanso eterno y les conceda también vivir esa Pascua ya eterna juntamente con Él. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Pues ahora en silencio quiero que cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas intenciones roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Pues con esa confianza en un Dios que nos ama, en un Dios que quiere lo mejor para nosotros, un Dios que vive, hacemos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues también quisiera que le demos una oración a nuestra Madre Santísima, que ha sido la mujer que pues ha guiado también mi vocación, a quien también pues he consagrado mi vocación. Que ella nos acompañe y siga acompañando a todos. Que ella nos enseña a ser fieles a Jesús. La saludamos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Totus tuus. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues vamos a escuchar esta pequeña meditación. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo y reconociendo lo que somos. Bueno, a lo mejor ya después de escucharla podemos comentar algunas cosas. La meditación se llama Ser.
En la vida aprendí que nunca es tarde, que siempre se puede empezar de nuevo. Basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, basta a los noticieros que te envenenan desde la mañana, basta a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Que nada te distraiga de ti mismo. Debes estar atento porque todavía no gozaste la más grande alegría ni sufriste el más grande dolor. Vacía la copa cada noche para que Dios te la llene de agua nueva en el nuevo día. Vive de instante en instante porque eso es la vida. Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? No te sientas aparte y olvidado. Todos somos la sal de la tierra. En la tranquilidad hay salud como plenitud dentro de uno. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Borra el pasado para no repetirlo, pero no abandonar como tu padre, para no desanimarte como tu madre, para no tratarte como te trataron ellos. Pero no te culpes porque nadie pueda enseñar lo que no sabe. Perdónalos y te liberarás de esas cadenas. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá. Entonces serás siempre nuevo. Tienes el poder para ser libre en este mismo momento. El poder estar siempre en el presente porque toda la vida está en cada instante. Pero no digas no puedo, ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido de humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Si quieres recuperar la salud, abandona la crítica, el resentimiento y la culpa, responsables de nuestras enfermedades. Perdona a todos y perdónate. No hay liberación más grande que el perdón. No hay nada como vivir sin enemigos. Nada peor para la cabeza y por lo tanto para el cuerpo que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica que te hace juez, agotadora y vana tarea, y cómplice de lo que te disgusta. Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella. El bien vive dentro de ti, aliméntalo para que seas siempre el vencedor, cada vez que tengan que enfrentarse al mal. Lo que llamamos problemas son lecciones, por eso nada de lo que nos sucede es en vano. No te quejes. Recuerda que naciste desnudo. Entonces, ese pantalón, esa camisa, esa falda, ese vestido que llevas, ya son ganancia. Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser, será y sucederá naturalmente. ¡Wow! Quisiera hasta volver a repetir. ¡Qué hermosa manera de ver! Y yo creo que a veces en la vida aprendemos, la vida nos quiere enseñar. Y decimos vida porque Dios es la vida. Vida con mayúscula. Dios es la vida con mayúscula. Y por eso nunca va a ser tarde para aprender. Siempre se puede empezar algo nuevo.
Ya dile basta a los malos hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan. Dile basta a la tarjeta de crédito, basta a los noticieros que te envenenan. Basta a los que quieren dirigir tu vida por un camino perdido. Diles ya basta. A veces nos dejamos llevar por gente que nos envenena. Decirle basta al miedo que heredaste, porque a veces, digo, y no es que a lo mejor venga por el gen, por los genes, ¿verdad? Pero a veces nos han educado en miedo que parece que vamos a vivir siempre con eso. Y porque la vida es aquí y ahora mismo. Y sabemos que hay una vida después de la muerte, pero tenemos esta vida, es la única vida que tenemos. Por lo tanto, hagamos algo especial. Que nada te distraiga de ti mismo, de estar atento, porque todavía no has gozado la más grande alegría, ni has sufrido el más grande dolor. Vamos, sigue, no te distraigas de ti mismo. No por alguna cosa pienses que esta es la más grande, a lo mejor viene algo más grande. Puede ser la más, no has vivido a lo mejor la más grande alegría, o no has vivido el más grande dolor, entonces no te quedes ahí. Y vacía la copa cada noche para que Dios la llene todos los días. Dice, vive de instante en instante, porque eso es la vida. Eso es la vida. La vida es cada instante, cada momento, aún este momento. Tenemos que vivirlo de instante en instante. Esa es la vida. No esperar y no estar en el pasado. Y en la vida se gana, se pierde, se sube, se baja, se nace y se muere. Eso es la vida. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? No te sientas aparte y olvidado. Todos somos sal de la tierra. Dice, perdónate, acéptate, reconócete, ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad. Aún aunque muéramos, vamos a vivir con nosotros mismos. No va a ser otro. Somos nosotros mismos con quien vamos a vivir. Entonces, hay que aprender a perdonarnos, a aceptarnos, a reconocernos y amarnos. Borra el pasado para no repetirlo. Y aún, digo, perdona a tus padres. Libérate de esas cadenas, porque a veces vivimos culpando y lamentándonos por nuestros padres. Que, digo, tienen cierta responsabilidad, pero al final de cuentas, libérate de eso, perdónalos. Si estás atento al presente, eso me gusta. Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces será siempre nuevo. Entonces, aprende a ser libre en este mismo instante. No use la palabra no puedo. Ni de broma, dice, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Se lo cree. Si quieres recuperar la salud, dice, esto se me hace interesante también, si quieres recuperar la salud, abandona la crítica, el resentimiento, la culpa, porque a veces ellos son los responsables de nuestras enfermedades. Perdona a todos y perdónate. No hay mayor liberación que el perdón. No hay nada mejor como vivir sin enemigos. A veces andamos buscando enemigos y hay gente que le gusta. Mira, de veras que a veces yo me sorprendo de algunas personas que andan buscando nomás mover, picar aquí, picar allá, buscar enemigos. Dice, no hay nada peor para la cabeza y para el cuerpo que el miedo, la culpa, el resentimiento y la crítica, que te hace un juez, que te hace cómplice de lo que te disgusta. Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida. Aceptemos nuestra responsabilidad, no echemos culpas. Y a veces nos distraemos de nuestra propia responsabilidad por andar buscando culpables y no buscar soluciones. Dice, el bien vive dentro de ti. Aliméntalo para que sea siempre vencedor cuando tengan que enfrentar el mal, porque vamos a enfrentar el mal. Entonces alimenta el bien que está dentro de ti, que está ahí. Y llamemos a los problemas lecciones. No te quejes.
No te quejes, recuerda que naciste desnudo, naciste sin nada. Entonces lo que tengamos pues ya es ganancia. El pantalón o la camisa que tengamos ya es ganancia, nacimos desnudos. No te quejes, cuida el presente porque vivirás contigo el resto de tu vida. Libérate de la ansiedad, piensa que lo que debe ser será y sucederá naturalmente. Bueno, casi lo leí todo una vez más, ¿verdad? Bueno, pues que el Señor nos ayude a aprender todas estas lecciones y a vivirlas. Dios nos ha llamado a la plenitud, nos ha llamado a la plenitud, nos ha llamado a vivir la vida en plenitud. Esa es la gloria de Dios, dice San Irineo. Que mostremos una vida en plenitud. Gracias, sigan orando por mí. Ayúdenme con sus oraciones, porque aún me falta mucho crecer. Aún me falta ser más humilde. Aún me falta, a lo mejor, mirar, ser más caritativo, darme más. Ayúdenme con sus oraciones. Que estos sean solamente 2 años de muchos, siendo fiel al Señor, siendo fiel al Señor hasta la muerte, por toda la eternidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Tengo la misa de 11, si alguien quiere ver la misa de 11, en unos 15 minutos. Ahí nos vemos. Que Dios les bendiga. Mm-hmm.